¿Cómo están, gamercitos y gamercitas? Espero que estén muy, pero muy requetete bien. Y bueno, esto no es para ustedes, chicos, ustedes los que me entendieron bien. Es solo para un güey en específico, Patricio Mucinaga, no sé, no me acuerdo bien. Como sea. Y todos los demás que vieron dislike el video anterior, bueno. No me entendí, no expresé bien, no me expresé bien, no, y tampoco me entendieron ustedes bien. Miren, yo a lo que me refería con eso del LGTB y lo demás, es que en cuanto más que nada ya hoy, el ya hoy, porque a donde sea que yo vea algo de Gacha, siempre hay yaoi y lo detesto, pero es eso, nada más. Por ejemplo, hay una serie de DC que es una llamada Leyendas del Mañana, es de superhéroes. Bueno, hay una wey que es lesbiana y sí, y la entiendo y lo demás, sí. Pero me refiero al yaoi y esas cosas, sí, que eso ya es otro nivel y. Yo estuve recomendándome eso que ni siquiera yo veo. O sea, no entiendo por qué. Y es como el peor contenido que hay en YouTube. Pero solo eso, por eso no me gusta lo que es LGTB. Pero, o sea, a ver, ¿cómo decirlo? Entiendo la comunidad y lo demás, pero me refiero al yaoi y esas cuestiones. Eso nomás. Es simple como eso. Es cosa de que no me gusta el yaoi y esas cosas y. Y pues. Es solamente eso y nada más, como dije. Así que. Y Patricio Mucinaga, no sé. Güey, eres un niño, se nota el tiro porque no se te entiende nada lo que escribes. En serio. Y bueno, y respecto a lo que me dijiste del dibujo. De cambiar la foto de perfil, tú no me obligas a cambiar foto de perfil. O sea, wow, no sabía que ya estaba, ya era adulto yo. Wow, ¿cuántos años tengo que ahora estoy trabajando y tengo un jefe? Dios mío. ¿Alguien me puede decir en qué trabajo? Gracias. No, pues wey, Patricio Mucinaga. ¿Cómo se llama? Wey. Entiende que yo he sido cuando cambié la foto de perfil. Y gracias a los demás porque me entendieron. Sobre todo a ti, Gashasoro. Tú me entendiste demasiado. Tú sí que entendiste al. ¿Cómo que era esta expresión? Al pie de la letra, ¿me entendiste? Todo al pie de la letra. Así que. Bueno, es eso. Y yo tampoco estoy acostumbrado a ver cosas LGTB, es solo eso. Me cuesta acostumbrarme al mundo nuevo, por así decirlo. Pero bueno, hay que acostumbrarse a poco, es simple. O sea, no es la gran cosa. Pero aún así, lo único sí me cuesta un poco a veces entender la comunidad LGTB, pero está bien, sí. El amor es amor y. Que viva el amor, yujo. Y pues eso. Y XD, el meme de las aceitunas. ¿Qué onda? Bueno, solo era eso todo por hoy. Y hasta la próxima.